Por no recibir en tu casa, en tu atelier de trabajo. Vamos a hacer algunas preguntas sobre teatro, como es un director de referencia para Erro. Entonces, si quieres cortar la pregunta o quieres hablar alguna cosa, A ver, o si la pregunta no es relevante, por favor. adelante, adelante. Bueno, Irazabal, Federico, Sí. Irazabal. Habla en el postfacio de La Casa que Arde que el teatro de voz es un arte de la basura, de la ruina. Nosotros hablando estamos de acuerdo, pero también pensamos que el teatro de voz está también más allá, como arruina cosas que son discursos que están vigentes. Entonces, sino parte de la ruina hace la ruina o arruina. Podemos comentar esa diferencia entre un arte desde la ruina en un arte que quieres hacer ruinas con paradigmas. Sí, bueno, en algún modo es como se quiere el postulado benjaminiano de la historia, en el sentido de que la ruina. O el postulado marxista, que digamos, desde la pudrición se produce la vida. Entonces, en ese sentido, creo que Federico Irazabal dice eso, digamos, que la ruina es el lugar ideal de la construcción, porque la ruina toma los elementos de lo que está arruinado. Lo que vos decís en algún punto es que desde la ruina se construye algo que busca arruinar otra vez. Así que es un constante procedimiento, si quiere cíclico o dialéctico en algún punto, que me interesa más que lo cíclico. Entonces, en algún lugar, y por supuesto, es correcto lo que decís vos, la búsqueda de construir, de tratar de perimir conceptos dominantes, arruinar conceptos dominantes o discursos dominantes, es un procedimiento con el que me interesa trabajar, justamente porque esas dominancias son construcciones de poder. Y en realidad el gesto es un gesto de resistencia hacia los poderes establecidos. Entonces, arruinando esos discursos dominantes, uno genera ruinas y sobre esas ruinas empieza a trabajar. O sea, insisto que para mí el concepto de ruina, en términos, digamos, de fantasma, en términos benjaminianos, para mí es fundamental. En el sentido que no se niegan esas ruinas, sino que se reedifica a partir de esas ruinas. Se resignifican las ruinas, ¿no? Entonces queda siempre la huella, queda el fantasma, queda el doble, queda el palimpsesto de aquello sobre lo que uno construyó. El cimiento es parte del diálogo con la historia, con el trazo, con la ruina, con la basura, etc. Razabal también habla en el geopolítico de su obra, que el error de los 60 y 70 de los artistas fue que el enemigo estaba afuera de nosotros. Trabajas con un concepto que usted tiene que arruinar a algunas cosas de sí mismo, Sí, o no, cómo del procedimiento lo artístico en autorregula. general, digamos, ¿no? Especialmente procedimiento postmoderno en relación al arte, mejor dicho, la mecánica del arte en la posmodernidad o en las llamadas industrias culturales es eso, es que el arte tiene su razón de ser en tanto y en cuanto sea parte constructora de mercado de bienes, mercados simbólicos, etcétera, etcétera, pero mercado en definitiva. Entonces, de algún modo, el cáncer está dentro de la misma producción artística. O sea, ¿desde qué punto, si uno quiere radicalizar esa reflexión, tiene que atentar contra su propia mecánica de producción para justamente criticar el propio sistema en el que uno está inmerso? ¿Cómo tratar de desmarcarse de esto? Es imposible. Digamos, si uno se desmarca de esto, sale del mercado de algún modo. Mercado simbólico, mercado real y por lo tanto queda por fuera. El tema es cómo tensionar esas líneas de debate sin quedar por fuera, porque si uno queda por fuera, justamente. Entonces, cómo uno mantiene esa problemática, entonces es ese como cuestionamiento interno que me parece que es, para mí, tiene que ser intrínseco del procedimiento artístico. Para la crisis del arte. Es decir, la crítica del arte es poner en duda la crisis del procedimiento propio artístico. Tiene que ver un poco con eso, me parece. Perfecto. Entonces voy a
popular algunas preguntas. En Arto, lengua madre, hay una crítica directa a Marina Abramovic con el método Abraham. Sí, es a ella, pero es a ella porque es la punta del iceberg o es el carácter más evidente de artistas que se transforman en mercaderes del arte en algún punto. Y en el caso de Marina Abramovic es clarísimo porque el tránsito que hace Marina Abramovic entre los 70 y lo que es hoy es abismal, pero es tan evidente, tan obsceno el movimiento que tomamos a ella para burlarnos, porque era tan fácil de parodiar que nos resultaba como un paradigma de ese artista que hace esa incorporación de sí mismo dentro del mercado de la industria cultural del arte, que nos resultaba fascinante por lo obvio, ¿no? Por lo patético de la experiencia. Sí, entonces no hay distinción entre lo que hicimos en cuanto a arte dentro de un contexto cultural con el mercado, por ejemplo, de productos, ¿no? Como para contestar el poder del capitalismo no podemos dejar de hablar de nosotros mismos. ¿Piensas que estaría, como los situacionistas viven, que el arte es la reproducción de lo dominante? No entiendo bien la pregunta en relación al manifiesto de Marina Abramovic. Sí, es como la decisión en el grado cero del insomnio de criticar el teatro de living. Entonces hay una crítica al sistema cultural, pero en el final de la apuesta vimos que esta crítica, que es específica al teatro de living, está reflexionando otras críticas. Sí, claro, claro. Entonces parte de la cultura, del arte y cultura para hablar de... En todo caso, claro. Del género. Claro, sí, ya se ha entendido. Sí, claro, obviamente, digamos, se toma un punto específico de partida como para ir abarcando, entendiendo que los procedimientos artísticos no son ajenos a los modos de mecánica artística, son similares a los modos mecánicas del comportamiento social en general. ¿Cuándo se disfrazan de otra cosa? Parece que el arte es más puro, es más limpio, es más, está menos contaminado, y en realidad el arte repite conductas que uno desde el arte critica, pero al mismo tiempo sin darse cuenta, o dándose cuenta y negándolo, las reproduce. Entonces, en ese sentido, a mí me sirve hablar del punto de partida específico de la producción en sí de la obra de arte para después ir trabajando en modo de espiral e incluir esos subtemas para ir engrosándolo con otros temas que incluyan esos temas que fueron del punto de partida. Perfecto. En la obra Herodes Reloaded, uh-huh. ¿Así? Sí, sí. Usted leí en el sitio, no, sí. No la vi. Sí. Me gustaría mucho. Usted dice que es una obra neo-situacionista. Entonces, manteniendo el asunto situacionista, lo que piensa que el neo es diferente de lo original, me gustaría mucho. Primero es un título paródico. Digamos, es muy pomposo y rimbombante. Decir sí, que es una... performance neosituacionista, es una broma. Todo el texto es muy paródico, es muy radical, sí. Pero muy paródico. Y es una burla a la relación entre infancia y capitalismo, desde haciendo una crítica de la corrección política sobre la idea romántica de la maternidad o la paternidad y la filiación y la relación padre-hijo, tomando a Fourier, al filósofo francés, como un disparador políticamente incorrecto de la relación del niño con el adulto, y rozando casi el borde de la pedofilia, por llamarlo de una manera, pero sin tomarlo, pero poniéndose justo en el borde, es que me interesa hacer ese... Y en este sentido de situacionista, digamos, si uno hace la alabanza de la pedofilia o en el dispositivo de obra de... Porque en el montaje lo que sucedía, nosotros conseguimos un dinero de producción importante, y con ese dinero de producción fuimos a ¿cómo se llama? A los anticuarios y compramos juguetes de colección de los años 40, 50, 60 y 70, y gastamos un montón de plata en más o menos 30 juguetes de colección que durante la performance se destruían con unas masas a más. Pero era una crítica potlash, como un potlash. Exactamente. Y al mismo tiempo con aerosoles se intervenía toda la galería, se hacía una galería, sí. Y es una galería
de la obra social de los empresarios. Entonces, en algún punto se destruían paneles y se atacaba el mismo espacio donde estaba haciendo una representación. En ese sentido, era como una especie de inmolación de uno mismo. Entonces, tenía que ver con este gesto, si se quiere, situacionista, pues, de alguna manera. Y neosituacionista, porque obviamente el situacionismo después de la caída del muro no tiene asidero, como cualquier experiencia de vanguardia. Entonces, en este sentido, el neo era recuperar esa, pero básicamente a partir de la parodia. ¿No hay una crítica específica a los situacionistas? No. La última sobre los situacionismo. ¿Sobre? Sobre el situacionista. Sí. Porque para nosotros también es una referencia, entonces, te recuerdas en 2011 que hablábamos. Los situacionistas, Debord específicamente, trabajan con la idea de combate al espectáculo. Uh-huh. En libros, espectáculo. Sí. Estamos en una sociedad espectacular, uh-huh, o post-espectacular, o que sea, pero ¿cómo piensa que el teatro de voz enfrenta esta noción de espectacular? ¿Son piezas que se ubican en el espacio espectacular? Se ubican en el espacio espectacular, no reniegan del espacio espectacular, pero reniegan de la ficción de que la obra es algo que está más allá de la obra en sí misma. Es decir, al trabajar derribando la cuarta pared y un poco lo que les decía ayer a los alumnos, que cuando terminamos la clase, que la forma de subrayar la idea de presentación es develando los mecanismos de la representación, es una forma al mismo tiempo de trabajar sobre ese mismo lugar, digamos, que desespectacularizar el espectáculo sin dejar que sea un espectáculo. Sí. En ese sentido, ¿no? Entonces es más con utilizar el contexto espectacular para hacer ruina de él. Claro, dentro pero, que de no él deja, para... pero que no deja de ser un espectáculo al mismo tiempo, sí, ¿no? En el sentido que no pierde esa característica, no se transforma en otra cosa. No busca otra cosa que mantener la lógica espectacular, pero entender que lo espectacular quizás también puede ser entendido como un gesto un poco más amplio que ese gesto dominante, exhibicionista, voyeurista, etcétera, etcétera. Perfecto. Y partiendo para la participación, de acuerdo con su manifiesto, el público no es individuo. Vimos no es un individuo, sí, sí, ni una masa colectiva. Hablaste de esto, sí, en la clase de ayer, sí, ayer, pero para la entrevista es importante para nosotros. Pero es un sujeto colectivizado. Queríamos que se pudiera hablar. Sí, un poco en relación a las categorías, o por lo menos en las categorías de representación del término individuo y sujeto, que si bien podríamos decir que es una misma cosa. La denominación individuo está muy subrayada por la idea de la individualidad y del individualismo, es decir, de la perversión de la individualidad, que sería, dentro del capitalismo, el self, ¿no? El self-made man. Entonces, ese término no me interesa tanto, el del individuo. Entonces, me interesa mucho más el sujeto, porque el sujeto plantea un individuo con su interioridad, básicamente. Y en su interioridad hay un montón de elementos entre aquello que me interesa, que es de la ética, es decir, de qué modo ese sujeto se vincula con el otro sujeto y por lo tanto empieza el comportamiento social y empieza la política. Entonces me parece que el sujeto, con su subjetividad y con su otredad, con su diferencia, es el que permite construir colectivo en algún punto, entendiendo que ese sujeto es un sujeto ético. Y que ese sujeto tiene una voluntad de reconocer en el otro sujeto, y si hay una voluntad de reconocimiento de otra edad, hay una idea de colectivo, puede haber una idea de colectivo, ¿no? Entonces, en este sentido me interesa la idea de pensar el público como un sujeto que va a tener una percepción subjetiva de la obra que está viendo, que no va a ser unánime ni colectiva en términos de éxito, es decir, no va a entender lo mismo, ni va a entender, ni va a percibir, ni va a recibir las mismas sensaciones, emociones y pensamientos que el espectador que tiene a la derecha o a la izquierda,
pero que al mismo tiempo es consciente que está en un marco que es colectivo, que es un colectivo coyuntural, específico y particular de formar un público coyuntural para determinado momento, pero que al mismo tiempo es la representación de un colectivo más grande, que es el colectivo social. Entonces, en ese sentido, el sujeto, me interesa pensar el sujeto colectivizado, no es pensar en el público ni pensar en la problemática específica del individuo, sino es en el sujeto, entendiendo el sujeto como la posibilidad de un colectivo también. Sí, porque por ejemplo en el 58 indicios sobre el cuerpo, si hay la imagen que hay en la puesta, miro como el otro está mirando, debe pasar eso mucho, ¿no? ¿En qué sentido? Estás pasando la escena y sí. Yo reacciono con los desnudos, los cuerpos desnudos, que son, son muchos. Sí. Yo pienso que paso a mirar también como las otras personas están mirando. No lo sé. ¿No? Eso no lo sé. No lo pensé ni lo observé. Sí. Que vos decís que un espectador se pone a ver cómo reacciona otro espectador. Puede ser. Sí, pensaba en la apuesta y pensaba, oh, eso debe pasar. Reacciono, pero también miro cómo el colectivo está reaccionando. Sí, no sé, eso, no vi la apuesta. Lo que ha pasado, esto nos pasa en la calle. Ajá, por eso que tenemos llamadas del público. Leveduras. Por eso es la pregunta. Ah, ok. No, en ese sentido, así en esos términos, yo no me he puesto a observarlo. Al principio, porque yo estaba dentro de la experiencia, alguna vez estuve afuera, alguna vez entraba último. Pero lo que sí, hubo diferentes posicionamientos del público, desde espectadores que se quitaron la ropa y vieron el espectáculo desnudo, hasta espectadores que estaban profundamente conmovidos por la cantidad de cuerpos desnudos. Es decir, esas reacciones eran evidentes porque uno las notaba. Pero en este sentido de ver qué pasaba con los otros espectadores, viendo qué pasaba con los otros espectadores, no puedo dar cuenta de esa experiencia. ¿Se entraron? No, se quedaron sentados, se quitaron la ropa y vieron el espectáculo. Perfecto. Como por ejemplo, ¿cómo por ejemplo contestar la participación de sujetos en su obra si tomamos tomamos como análisis en Filoctetes? Los sujetos eran para nosotros creadores con sus reacciones de la obra. La obra no es solamente los muñecos, pero la reacción muy diferente del grado de la apuesta que vimos, el grado cero del insomnio. ¿Piensas como Rancière que el público sentado participa también o hay diferencia? Sí, participa también, sí. ¿Pero hay diferencia en Sí, hay muchísima diferencia, porque en Filoctetes el público, en realidad, el público son los artistas que hacen la experiencia. Y el participante es el sujeto que está siendo activo de la experiencia en algún punto, hasta que se devela el sistema. Una vez que se devela el sistema, en todo caso el espectador o aquel que fue actor, por llamarlo de una manera, puede verse como espectador pero en tiempo pasado. Porque la ficción se devela posteriori para esa persona que se acerca y ve que no es que es un muñeco o se acerca a un participante y le dice no, esto es una experiencia, está sucediendo. Ahí se corta el proceso de realidad y empieza el proceso de ficción. Pero una vez que ya terminó la experiencia para esa persona, por lo tanto esa persona que fue actor de la experiencia toma conciencia en pasado que fue partícipe de la experiencia, y los que fueron espectadores fueron las cámaras que estuvieron registrando, los que estaban ocultos registrando esto, paradójicamente los que eran los actores de la experiencia. Entonces hay como un proceso de desdoblamiento muy complejo en donde el espectador, que nosotros denominamos espectador, solo lo es en tiempo pasado. Perfecto. Es completamente distinto a la experiencia en tiempo presente de la expectación de un espectáculo donde los elementos de la ficción están dados como tal, ¿no? Claro. Sí, o cualquier otro tipo de experiencia donde el contexto clarifica el gesto del lado ficcional, ¿no? ¿Y hay espacio para un cambio de reglas del juego, como por ejemplo en el grado cero cuando preguntaron si
¿Hay alguien solidario acá? ¿La chica se sí. levantó la mano? ¿Qué piensas? En este espectáculo no está planteado así, pero en otros espectáculos sí, donde se abría para que, si había algún tipo de intervención, tomarla y ver qué sucedía. Acá no está planteado como para... La actriz no podría hacer eso, por su decisión. Tendría que hacerlo. Si una persona participa de algún modo, tendría que resolverlo escénicamente, por supuesto. Sí, pero el espectáculo está planteado para fomentar sí. ese tipo de, en este caso, en este espectáculo, no específicamente. Entonces, pero si aparece, tienen que resolverlo, obviamente. ¿Y no abandonaste entonces floctetes o estos tipos de espectáculos que cambian la posición? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué ¿No sí? abandonaste ese tipo no, de...? No. ¿Floctetes y hacerías como...? Hace mucho tiempo que no hago. Hace mucho que no lo hago, pero está todo listo para hacerse. Y hubieron invitaciones y desinvitaciones por falta de presupuesto, sí. etcétera, pero... No es una decisión, no, esto no, no. vamos a hacer otra cosa. No, es una decisión. Y he trabajado, digamos, en diferentes experiencias, en diferentes lugares. Cuando trabajo en la universidad en Bogotá, donde voy cada 2 años a hacer experiencias, las experiencias suelen hacerse en lugares semipúblicos, es decir, dentro del campus universitario, donde las personas que pasan o se acercan a ese lugar no necesariamente tienen información de que es una experiencia artística. Vale decir que si bien no es en el marco fuera de la universidad, la ciudad universitaria, el campus universitario, sí. es tan grande, tiene tantos estudiantes que en algún punto se produce una repetición del micro, de lo microsocial, ¿no? Entonces son experiencias mixtas también. Qué bueno. El cuerpo es central en su obra. ¿Puedes tecer algunas ideas sobre cómo ves el cambio del cuerpo en su arte desde de los 90? Puede ser difícil, pero para nosotros cuando miramos, hay un desarrollo de los muñecos de los periféricos de 90, con el siniestro, los cuerpos de las actrices que vimos en el grado cero, con filoctetes en el marco de 2001. ¿Puedes hablar un poco cómo sí. el 58 indicios? ¿Cómo está el cuerpo hoy? Sí, pasó, digamos, de un grado, digamos, mimético, de un grado representacional, que era la metonimia de trabajar con un objeto que representa a un cuerpo, era todo el proceso de los muñecos, a que el cuerpo en realidad empezó en mi campo de interés a reemplazar la representación de ese cuerpo. Entonces el cuerpo se empieza a ser presente y cada vez más evidente con todas las problemáticas del cuerpo que tienen que ver con sexualidad, género, nociones de salud, belleza, proporciones, etcétera, etcétera, que son elementos que suelen tematizar cuando el cuerpo está expuesto de manera evidente y se hace cada vez más concreta. Ese, de hecho, el punto más alto fue 58 indicios sobre el cuerpo y las consecuencias con el libro Comunica, digamos, donde inclusive casi se duplicó la experiencia de 58 indicios y se reescribió el texto a partir de lo que había sido la experiencia de Comunica, es decir, que el cuerpo está presente todo el tiempo. En el grado cero del insomnio, el cuerpo de la mujer es el punto, y ahí es el cuerpo, claramente, el cuerpo está presente en casi todos mis montajes. Pero la deriva es de haber empezado con una experiencia metonímica, donde el objeto simbolizaba el cuerpo, y después en algún momento el cuerpo empezó a reemplazar al objeto. Entonces, partiendo del cuerpo, ¿cómo ves el oficio del actor hoy? ¿Cómo la técnica, esfuerzo? ¿Piensas que ha cambiado en esos 25 años? ¿Trabajas con actores? Entonces, ¿cómo son los actores jóvenes de hoy? Es relativo, no podría tipificar. A mí me interesa básicamente... Yo, por sobre la técnica y las herramientas, digamos, profesionales que tiene un intérprete, me interesa el nivel de entrega del intérprete. Me interesa la confianza. La confianza permite un nivel de entrega que la técnica o la
experiencia, sin la confianza, no es posible. Entonces a mí me interesa establecer un vínculo. Por lo general, todos los actores con los que trabajan conmigo salen de mis talleres o compartimos muchos años de experiencia, en el sentido que hay una confianza en donde yo, cuando expongo a alguien, porque muchas veces los expongo, digo, si planteo poner 58 personas desnudas, cualquier tipo de experiencia donde el cuerpo se expone por el otro, ese otro sabe que yo lo estoy defendiendo, yo lo estoy cuidando, más allá de que lo estoy exponiendo. Entonces, para mí, esas son herramientas fundamentales que trato de construir en la relación con los intérpretes, que es la confianza en el otro, el saber que el rol del director es un rol ético, un rol moral, en tanto y en cuanto yo no voy a exponer a que un sujeto se arriesgue, en sentido simbólico, no se arriesgue físicamente, en sentido simbólico, simplemente por exponerlo y por yo aprovechar esa exposición para mi estética, sino que por lo general, 258 indicios, yo era el número uno. Yo era el primero que salía y decía indicio número uno, era el primero que desnudaba, de algún modo es el gesto de predicar con el ejemplo, digamos. Yo no le pido a nadie hacer algo que yo no haría. Entonces, en ese sentido uno gana una relación de confianza que probablemente ese actor, en otro contexto, no haría lo mismo que hace trabajando conmigo. Y tiene que ver con eso, con el compromiso a partir de la confianza, ¿no? y de la relación, una relación lo más horizontal posible, ¿no? Y la explicación profunda de por qué se le están pidiendo determinadas cosas a determinados intérpretes. Entonces, yo priorizo eso. No me importa tanto la técnica, las herramientas, por supuesto que si necesito un bailarín profesional para determinada situación que es técnico y coreográfico, voy a llamar a alguien que pueda resolverlo técnicamente. Pero a veces se reemplaza eso con otro tipo de elementos, ¿no? Que tienen que ver con la entrega, más que con la técnica. Perfecto. Así para hablar, una de las cosas que observamos en esta semana pasada fue esto. Una relación muy suave. Sí, cosas muy buenas. Yo tengo muy buena relación con las. No me interesa, he tenido experiencias malas y me he propuesto nunca repetir experiencias malas. Elijo muy bien a la gente con la que voy a trabajar. Un diálogo muy tranquilo. No hay verticalización, hay una charla. Sí, cada uno sabe lo que tiene que hacer y entonces no hay que exigirle al otro que haga lo que tenga que hacer, pues sabe lo que hay que hacer y nada más ocupar el rol, que el rol del director en todo caso es coordinar la totalidad y hacerlo de la forma más orgánica posible, que es la única forma que a mí me gusta, con la que me gusta trabajar. Entendiendo que hay un colectivo de sujetos y que como tanto hay que reconocer su otredad, su tiempo, su particularidad, sus potencias, sus limitaciones, sus miedos, sus obsesiones. Y esto es tarea del director. El director tiene un componente, desde mi punto de vista, debe tener un componente humano muy importante a atender. Casi más importante que el componente artístico propiamente dicho. O por lo menos, no casi más, pero por lo menos casi al mismo nivel, ¿no? Perfecto. Solo para tener certeza, el actor, el cuerpo, sí, es esencial para el teatro. Para mí sí. Porque hay prácticas. Quizás podemos encontrar algún tipo de experiencia de ausencia del cuerpo, pero en todo caso se trabajan con los vestigios del cuerpo ausente. Pero no me interesan las experiencias multimediales de trabajar remotamente vía Skype o este tipo de experiencias me resultan como un poco fiables por ahora. No encuentro una relación todavía entre lo específicamente teatral y eso. ¿Fetiche de la tecnología? No lo sé, todavía no encuentro algo que me demuestre que hay presencia en ese tipo de experiencia, ¿no? Cuando está tan mediatizada la experiencia, a veces es lo mismo, digamos, no hay una explicitación de lo presencial. Entonces aquello podría estar grabado, ser una simulación y funcionar del mismo modo y el espectador creer que es tiempo presente. Es decir, para mí es problemático todavía eso. Entonces para mí el cuerpo o su vestigio es importante que esté en el espacio.
estas obras, solo para aclarar, esas obras que son direcciones para los espectadores de la serie, algo como Borgió, arte relacional, ¿qué piensas? A mí no me interesa en lo más mínimo el discurso de Borgió, leí los 3 o 4 libros que están traducidos al español, por lo menos, y no me interesa para nada, me parece que es como un disfraz de marxismo para modernos. Esa idea de lo relacional es una idea absolutamente de los 90, liviana, apolítica, disfrazada de política. No me interesa el concepto. Puedo utilizar algunas herramientas de lo relacional que me resultan interesantes, pero no me interesa eso como una dominancia de una práctica. Perfecto. ¿Cómo usted trabaja con las convenciones, postulados tradicionales de visualidades en el escenario, en el teatro? ¿Cómo transitas? Sí, voy a replantear. Sí, me ayudas también. Cuando vas al teatro, la sala, hay ciertas convenciones seculares, de, sí. Por ejemplo, para visualizar la escena, calidad de texto. ¿Cómo hacer la negociación entre transgresión de esas convenciones, pero también entregar al público algo que el público puede relacionar con reconocer como teatral? Sí. De la misma modo que hablaba antes en relación a develar lo teatral del teatro, es decir, desnudando la maquinaria teatral, es decir, y explicitando que lo que se está haciendo no es otra cosa que teatro, una representación, de algún modo uno trabaja con el código explicitado y está renovando el código. Y entonces uno trabaja con la convención, pero de manera crítica. Y entonces el público reconoce la teatralidad y reconoce la no teatralidad de la teatralidad, si se quiere, en algún punto. Entonces, para mí es. Yo desconozco la noción de cuarta pared, para mí no existe. Siempre es, yo voy a tener una situación dialógica, si hay dos personas que están dialogando, dialogan por intermedio del público. Yo te hablo a vos a través del público. Entonces, al reafirmar esa situación de presencialidad y romper la máscara de la representación, sin dejar de ser representación y evidenciando esto en algún punto, se mantienen los códigos y se rompen los códigos. Y en todo caso genera una crisis en el espectador, porque con los mismos códigos uno está planteando otra cosa. Entonces, un poco la estrategia es esa, y eso en todo sentido, en el espacio también. El espacio es cómo unificar espacio real con espacio ficcional, ¿vale? Es decir, cómo que esta sala, siendo esta sala, es al mismo tiempo el castillo del señor, por llamarlo de alguna manera. Y son las dos cosas, es la sala y es el castillo del señor. ¿Pasa lo mismo la noción del personaje? Lo mismo, un poco lo que hablaba el otro día con la doble presencia y la doble ausencia. Es el sujeto, escudo, haciendo de voice, pero escudo y es voice al mismo tiempo. Pero el espectador no ve uno por sobre el otro. A veces sí ve más a voice y a veces ve más a escudo, pero están siempre los dos. Y es una negociación. Y el espectador nunca se escapa de esta convención, ¿no? Voy a hacer una 8B. Hay una crítica harto que no lo he hecho, escribió mucho, pero no lo ha hecho tanto. Uh-huh. ¿Qué piensas de esto? Estoy de acuerdo, sí. Pero no me dejas de ser una referencia para usted. No, en tanto en cuanto lo que sí trató de hacer harto de nuevamente es plantear postulados que discutieran con una dominancia muy fuerte del teatro de esa época, y que es. Fue tan fuerte que siguió durante todo el siglo XX, comenzó el siglo XIX y siguió en el siglo XX, con estrategias que eran acertadas, porque era clara y evidente que Arthur lo que decía es que no se puede negar todo el dispositivo visual, sensorial del espectador, que lo trae puesto cuando va a ver un espectáculo, oye, ve, escucha, tiene percepciones que en relación a toda la problemática audiovisual, punto de vista, punto de fuga, etcétera, su dispositivo sonoro, etcétera, etcétera, se da siempre, aunque haya un actor con un texto. Todo lo demás está presente. Entonces, es casi la fenomenología del teatro en términos científicos, lo que dice Arthur, recuperar esto.
que es evidente y que se trata de negar. Entonces esos postulados me resultan interesantes. Y las estrategias de Artaud, que son cercanas en algún punto a mí, a utilizar términos que tienen que ver con la peste, yo utilizo la contaminación, digo, la piratería, el contrabando, la apropiación, etcétera, etcétera, en algún punto rebotan con procedimientos de esa misma época de Artaud que estaban planteando ese tipo de experiencia. Es decir, por supuesto que no la llevo a la práctica, pero en algún lugar reivindico yo esa figura de esa que tiene esa voluntad transformadora de lo teatral. Mismo que la sea con palabras. ¿En qué sentido? De esa voluntad transformadora de teatro. Ah, claro. Por lo menos hecho desde una teoría o de un escrito, un ensayo, claro. ¿Hay algún ejemplo de conflicto ético que sucedió en alguna obra de usted que usted eligió no cambiar, o ya cambiaste algo? Y los grandes conflictos éticos se producen en Filoctetes, básicamente. En el tema del engaño del espectador. Es decir, cuando yo no develo la situación ficcional, estoy manejando un poder y estoy conduciendo a un espectador a determinada situación, que me pregunto si tengo el derecho yo de hacerle ver algo que quizás ese día no, esa persona no quería ver, o nunca la quería ver, o determinadas condiciones de esa persona ese día hacen que esa situación lo afecte de manera extraordinaria. Entonces la pregunta es, ¿qué derechos tengo yo, si ese espectador no firmó un contrato conmigo, de imponerle yo un modo de mirar para determinada situación? Dentro del espacio no hay ningún problema, no tengo ningún tipo de código ético, pero sí en el espacio público me aparece esa situación. Lo que no niega que yo lo vuelva a hacer, creo que se puede reafirmar esto, pero en algún punto no me pregunto si no estoy utilizando las mismas herramientas que el poder fáctico en la publicidad, en las condiciones, digamos, de funcionamiento de la mecánica social, reproduciendo un sistema de poder. Y este es el conflicto ético que me aparece cada vez que hago una experiencia en espacio público, ¿no? Donde la situación de ficción no se revela hasta cierto momento. Pero no hubo en el espacio interior nada. No, viene no, como está rompiendo el Buda, nada. No, sí, gente que se enoja, esas cosas, sí, pero no me importa. No, para nada. ¿Y ha pasado algo con leyes? Con leyes, sí. En Berlín, cuando hicimos Filoctetes, que estaba autorizado por el gobierno de la ciudad, en principio a la hora que empezó la experiencia intentaron prohibirlo, y yo estuve durante 2 horas hablando por teléfono con el responsable jurídico de la policía de Berlín, mientras la experiencia, para lograr que la experiencia siguiera andando. Finalmente me llamaron desde otro teléfono, el director del festival, diciendo que había que cancelarlo sí o sí, porque había bajado orden del jefe de gobierno de la ciudad, pero al mismo tiempo hubo una voluntad de disciplinamiento, porque me hicieron una demanda por 13.500 euros, que era el costo que habían tenido sacar todas las ambulancias que habían sacado a la calle, cuando yo tenía el permiso firmado no solo por la jefatura del gobierno, sino también por el servicio de ambulancias. Por lo tanto, el juicio no prosperó. Pero, de todos modos, el mismo gobierno había dado el permiso, que después lo canceló. No solo eso, sino que quiso tener un gesto punitivo y castigar con una multa económica. Que no logró, pero sí, hay siempre un gesto de voluntad. Cuando lo hicimos en Cracovia, trabajamos durante un año para conseguir las locaciones y conseguir los permisos específicos donde se iban a hacer. Cuando llegamos allá, y una semana antes de empezar a hacerlo, nos cancelaron de los 25 permisos, nos cancelaron 24 permisos. No, 21 permisos, nos dejaron solo 4 permisos, se dieron cuenta de lo que habían permitido hacer, y que eran el Palacio de Gobierno, el Coso, y cancelaron todos los lugares salvo 4 plazas donde eran muy dispersos, muy abiertos. Y lo que tuvimos que hacer fue trabajar con la productora local, y encontró dentro de las leyes de Polonia o de Cracovia, no sé de qué, una ley civil comercial
que dice que los espacios semipúblicos, como teatros, bares, restaurantes, etc., tienen un derecho compartido de propiedad semipúblico, semiprivado, desde la pared de su fachada, 70 centímetros hacia afuera de la calle. Entonces, eso es, pueden hacer un usufructo privado. Entonces, lo que hicimos fue, lo que hizo la productora fue contactarse con diarios, bares, cines, teatros, etcétera, y conseguir 21 lugares que nos permitiesen usar esos 70 centímetros, y ahí no tuvimos objeción. O sea, hay siempre una voluntad de disciplinamiento, ¿no? Que uno trata de resolver en función de la coyuntura. ¿Y el espacio cerrado todavía? No, el espacio cerrado no. A veces incluso animales muertos, tengo problemas con lo legal, con los servicios, las entidades protectoras de animales, ese tipo de cosas, pero no me interesa trabajar con dañando a ningún animal, amo a los animales en general, o sea, cuando trabajo con animal muerto, ya lo recibo muerto, y ahí interviene también salud pública, y entonces ahí se hace un poco más complicado, pero no han logrado, digamos que no lo han logrado prohibir directamente. Dices que la acción viene de la insatisfacción. ¿De la? Insatisfacción. Sí. Perdón. ¿Cuáles son las insatisfacciones actualmente suyas? ¿Cómo estás? ¿Esas están reflejadas en sus obras más recientes? ¿Cómo lo vimos? Entonces, se podría. Yo creo que en algún punto son las atracciones siempre, de siempre, que uno las va reactualizando, pero no son específicas, no podría decir en la coyuntura ahora hay determinados temas que me interesan. Sí, me interesa, digamos, desde hace un tiempo, estoy trabajando mucho sobre la problemática de los femeninos, me interesa mucho. Desde hace unos cuantos espectáculos trabajo con la problemática de los femeninos, que es, de verdad, un poco lo que traté del grado cero del insomnio, es un salto que dio el capitalismo machista, por lo menos en Occidente, negando la discusión de la femenina, saltando a la discusión de la problemática de género, que es una buena discusión, abrir la heteronormatividad y ampliar a diferentes discusiones, pero que no se dio nunca una discusión verdaderamente de lo femenino. Entonces, de algún modo, la discusión de la heteronormatividad vuelve a ser una discusión machista. Y entonces eso me resulta interesante, porque es provocador, porque es políticamente correcto hacer una crítica de la amplitud de género. La crítica es que teóricamente discusión acerca de la amplitud de género es una estrategia para negar la discusión del acerca de los femeninos. Perfecto. Lero estuvo en contacto con su obra primera vez a través del Filoctetes, cuando vimos el libro de Escenarios Liminales. ¿Cuál es la distancia de tu poética de ese trabajo hoy? Pienso que estabas hablando de estos, pero queremos, ¿la calle te inspira? Para trabajar en la calle no específicamente, me interesan más los espacios cerrados, me interesa trabajar más en el espacio, un espacio donde pueda desplegar cierta tecnología. Cuando hablo de tecnología, hablo de tecné más que de tecnología, de técnica más claramente relacionada con lo ficcional, donde tenga que negociar menos con el espacio público. Pero el año pasado hicimos un espectáculo muy grande en la Facultad de Medicina, que era espacio público, era un espacio un espectáculo millón, pero era multimedial, con mucha tecnología y que mapping. Había conceptos y mucho mapping y eso, y que resultó bastante interesante, pero fue básicamente como una experiencia por encargo, donde a mí me resultaba interesante ver qué pasaba trabajar con una boca de escena de 80 metros, que es el ancho que tenía, y trabajar con 300 extras, etcétera, etcétera. Sí. Me resultó interesante por eso mismo, era como un modo de probar que uno también podía con ese tipo de contingencia, ¿no? ¿Cuál es el problema de la formación artística en instituciones de aprendizaje? ¿Qué vos identificas? En la Argentina son todos los problemas vienen del aprendizaje en las instituciones, porque las instituciones son
son muy mediocres en casi todos los sentidos, pero especialmente en la formación de actores, lo único que se enseña es la memoria emotiva, es decir, aprender a actuar como se aprendía a actuar en el siglo XIX y en el siglo XX. Y se descalifican los tipos de experiencias. Por lo tanto, un actor cuando sale de ahí y se le pide otro tipo de experiencia, trabajar desde otro lugar, no tiene esas herramientas, no entiende, cree que el pedido es un pedido extemporáneo, porque su universo durante 4 años fue entender eso. Y por lo general, en las instituciones de enseñanza, los que enseñan son artistas frustrados que no se pudieron desarrollar porque se tuvieron que dedicar a la docencia. Tienen como esa. Entonces hay como un grado de frustración y de resentimiento importante en los docentes. Hay excepciones, por supuesto, y esto es peligroso que digo porque tengo compañeros que son buenos docentes dentro de esas instituciones, pero es muy difícil. La institución educativa artística argentina es para destruir a cualquier voluntad artística, por lo general. Entonces, y por eso es que los grandes maestros están por fuera de las instituciones. Vos vas a estudiar esta actuación y elegís con quién estudiar, vas a estudiar dirección y por eso tengo tantos alumnos. Es decir, y por eso los buenos actores enseñan por fuera de las instituciones, los buenos maestros de dirección enseñan, los buenos dramaturgos enseñan por fuera de las instituciones y no están dentro de las instituciones. Sí. No están. Las instituciones expulsan a los buenos artistas. Entonces, si hay una chica o un chico de 16, 15 años, pregunta a usted qué puede hacer, quiero aprender, qué voy a hacer, voy a la escuela. Yo no sabría, siendo tan joven no sabría qué responder. 18, 20. Cuando está empezando, depende qué es lo que quiera hacer. Yo lo haría en principio hacer cursos de actuación con maestro para entender si lo que quiere es actuar u otra cosa, pero trabajar de un modo más talleres como... Sí, es decir, hay una diferencia entre lo que es la profesionalización y lo que es tener un título de grado, que es en todo caso lo que le puede interesar, pero ¿para qué le sirve a un actor tener un título de actor? No le sirve para nada. Entonces es irrelevante que haga la carrera de 4 años de actuación, porque el título no le habilita ni lo inhabilita nada, y no tener un título lo mismo. Solo dos más. ¿En cuáles instancias usted identifica el trabajo de voz actuando políticamente? Nosotros ya pensamos, pero una pregunta que queríamos hacer, si hay instancias de poder específicas que piensas que hay una eficacia. No, un poco era algo que ya estuvo respondido en el sentido de pensar, generar la crítica desde adentro y no desde afuera. El procedimiento, trabajar también como agente contaminante. Yo no quiero radicalizarme a extremo de salir del medio, sino que desde el medio, vale decir, para producir la enfermedad, la contaminación hay que estar adentro, desde ese lugar generar la ruina, la putrefacción, por llamar de una manera, ¿no? Ese es el gesto, en todo caso, político, de encontrar una formalidad que no expulse a la experiencia, sino que la incluye dentro del sistema y dentro de ese mismo sistema producir una crítica política, formalmente política, a esa misma experiencia que está llevando a cabo, ¿no? Parece que esa es un poco la estrategia. ¿Puedes hablar un poco de la diferencia si hay de qué lo entiendes sobre disenso y sobre debate? ¿Cuál es la diferencia de disenso y debate? Si hay. No lo sé, podría llegar a ser. Sinónimos o no, depende cómo se entiende. A mí lo que me interesa en el disenso es no solo el disenso, sino en el disenso reconocer que hay un otro y que el otro tiene determinadas categorías que son específicamente de ese otro. Y en el debate quizás, el debate busca quizás más imponer un posicionamiento de uno sobre otro. Quizás, no lo sé. El debate suele ser más retórico y en este gesto de disenso entiendo que el otro, al ser diferente de mí, me complementa porque tiene lo que yo no tengo. Entonces, si estamos juntos, generamos una unidad, que es en el sentido de comunitas, como lo plantea el filósofo italiano Roberto Esposito. Justamente, la comunidad se da por la imbricación de la diferencia del otro, no por las igualdades. Y entonces, a reconocer que el otro es diferente, pero tiene un valor que yo no tengo, el otro es complementario a mí,
Entonces yo soy en tanto en cuanto el otro también es. Y ese sentido es el sentido de comunidad que a mí me interesa, ¿no? Y en el debate yo quiero convencer a en algún punto, claro, imponer mi punto de vista, nada más. Perfecto. Entonces nunca, mi escucha nunca va a ser real. Yo voy a tratar de solo convencerte. No me importa tu argumento. Voy a redoblar la apuesta simplemente para convencerte. Perfecto. Y por último, en un ensayo observamos que hubo una dirección para una de las actrices, Victoria Hernández, cuando ella tiene que romper el Buda, tenía que romper el Buda, sí. Que pediste para ella hablar el texto que venía después, uh-huh. con menos ficción. Sí. Quería que hablaste a lo que esto se refiere, cómo trabajas con las leveduras de realidad y ficción, claro. Si hay una... Claro, ahí lo que pasaba, y pasaba en un par de momentos más también, que empezaban a trabajar con vicios de actor. Yo les pido, no son personajes, son ustedes mismos lo que son, Victoria Hernández, el vestido Hernández, con ese vestuario, diciendo el texto desde un lugar de lo más próximo a su propia convicción, a su propia relación intelectual y sensible con el texto, sin construir una situación ficcional específica de situación, etcétera, etcétera. Entonces pasaba que cuando hacía el ensayo por no tener el objeto, después seguía hablando como si hubiese roto o sea, trabajaba sobre construir una ficción que hacía que el texto sonara absolutamente falso. Entonces era reducirle, sacarle toda la hojarasca de la actuación y dejar esa actuación con esta idea de doble presencia. Es ella que está diciendo ese texto. No busco otra cosa. No hay un personaje más allá que lo que es ella, que ya es un personaje. Entonces, eso es lo que quiero, recuperar la esencia, en este espectáculo específicamente, de ese decir, que el decir sea genuino en relación a algo que es verdadero, porque lo digo como lo digo yo, más allá que estoy en situación de ficción, ¿no? Desandar algo que empezaba a pasar y que tenía los vicios de la actuación convencional. Perfecto, se pone perfecto en la presentación. ¿Qué cosa? Sí, estaba bien, en la función estaba bien. Claro, sí, en la función estuvo bien, claro. Perfecto, Emilio. Muchas gracias. No sé si quieres complementar algo. No. Bueno, o si tú quieres. Buenísimo. Muchas gracias por la entrevista, por el periodo de esa semana. Fue increíble. Buenísimo. Qué bueno. Que no demore 5 años más para nos encontrarnos. Eso, tal cual, sí. Pero...